sabemos que es un día importante donde toda la familia esperamos el 24 de diciembre para poder compartir. Y yo no he querido quedar indiferente con ustedes. Hemos traído este pequeño regalito con todo cariño. Lo hago de voluntad, lo hago de corazón. Yo sé que ustedes son dirigentes que trabajan día a día buscando la mejora de su barrio. Son dirigentes que están permanentemente viendo los problemas para buscarle solución. Bueno, he compartido con todo lo que es la Asociación de Juntas Vecinales, con todos los presidentes de la OTV, Juntas Vecinales, en este distrito que hemos trabajado con ellos durante mucho tiempo y vamos a seguir trabajando porque hay muchas cosas por hacer todavía. Tenemos todavía 3 años más de gestión que queremos llegar con todo lo que es las obras en beneficio de la población, en beneficio del distrito, que fue lastimosamente abandonado por la autoridad que salieron. Pero ahora estamos nosotros encaminando un trabajo de cara y de frente a lo que es el pueblo. Queremos trabajar con todos los distritos, queremos darle mejores días a los distritos porque lo merecen, porque son dirigentes que realmente se sacrifican día a día, trabajan incondicionalmente. El dirigente vecinal no gana nada, pero pone su hombro, pone el trabajo. ¿Y para qué? Para que los vecinos tengan mejores días, tengan obra en sus barrios. Por eso que yo comparto con todos los dirigentes vecinales, porque me encanta, me gusta cómo trabajan. Y el dirigente está para eso, para trabajar. Así como lo hago yo, ellos también lo hacen. Eso es lo importante. ¿Cuál es el mensaje en esta fiesta de fin de año para los dirigentes y los vecinos del distrito? Bueno, desearle para todos los compañeros mil felicidades en esta Navidad. Que Dios los ilumine, que Dios los bendiga, que le dé salud, que le dé fuerza, sabiduría. Y más que todo, que le abra las puertas, el éxito, la prosperidad, el triunfo. Y en este año nuevo, desearle lo mejor. No ha habido un año bueno en esto. El próximo año, estoy seguro, Dios mediante, va a ser un año de prosperidad, de trabajo, de lucha, para consolidarse como dirigente. Muy agradecida, siempre estoy agradecida con él y también con el alcalde Johnny Fernández, que es una autoridad muy bueno, comparte con todo, él conoce las necesidades de las comunidades, de los barrios. Aquí el concejal es un conocedor porque él sabe trabajar con el pueblo, sabe trabajar con nosotros como dirigente, como autoridades de cada barrio, cada comunidad. Él conoce muy bien nuestra necesidad, por eso es que nosotros siempre le estamos dando apoyo, tanto él también nos da apoyo como autoridad. Él ha venido a visitarnos, a compartir con nosotros, así que eso nos alegra mucho su presencia de él aquí como autoridad. En calidad de presidente de la OTV La Peña, yo lamentablemente hacemos llegar un cordial saludo a nuestro concejal Denis Guzmán y a nuestro alcalde Johnny Fernández, ¿no? Porque nosotros los de la comunidad de La Peña, como tenemos 18 barrios, 14 organizaciones tenemos, entonces estamos apoyando a nuestro alcalde Johnny Fernández, a nuestro concejal Denis Guzmán. Y bueno, estamos agradecidos, ¿no? Porque pues nuestro alcalde Johnny está trabajando para la gente humilde, para la gente pobre, para la gente que vive al rincón de nuestro departamento, quizás del municipio, ¿no? Por ese lado, queremos hacer llegar un cordial saludo, que lo pase bonito este fin de esta Navidad y también el año nuevo, ¿no? Bueno, el churraquero.